¡Arrancamos! Miren cómo me vestí para ustedes hoy. Estas camisas que uno compra en las vacaciones y que después nunca más usa porque, bueno, una de las vacaciones tiene la meta como más libre y dice, bueno, y, y, todo, y uno se ve más lindo y te pones cosas en la playa y sombreros y camisas que jamás usaría. Esta camisa la guardé ahí y nunca la he usado ni en las vacaciones. Y dije, bueno, me voy a poner la comprensar, me voy a poner esta camisa para dar sistema inmune porque es un temón, un temón de esos que pum, 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 te golpea la cabeza y te hace decir wow. Es otro de esos temas de la histología que me parte en la cabeza. Me parte, me la parte. Y les cuento una intimidad. No me gustaba dar sistema inmune. Y ahí aprendí que muchas veces no nos gusta algo porque no lo manejamos bien, porque estamos inseguros. Hasta que, obviamente, como soy un obsesivo, me puse a leer y a leer y a leer y agarré un montón de libros. El Géneser, por ejemplo, fue un libro que me encantó porque el Ross me aburría. No lo no entendía el Géneser. Me encantó el capítulo de Sistema Inmune del Géneser, que ya está viejito. Pero el, el último capítulo, el del Géneser, es precioso para leer. Realmente es un libro precioso para este tema. Y obviamente es un tema que avanza día a día. Y que a veces, lo que yo les voy a contar ahora, está viejo en muchos aspectos. Así que tranquilos, eh, hay muchas tranquilas, tranquilos, porque capaz que hay nuevos linfocitos, hay nuevas estrellas. Bueno, haré lo posible por darles lo mejor que pueda, como siempre, tratando de que entiendan todo lo posible, dibujando, escribiendo, tomando apuntes. Nada de estar pasivos mirándome, porque el sistema inmune no es para estar pasivo. Sistema inmune, vamos a ver que hay una parte que es muy compleja y muy increíble. ¿Por qué? ¿Por qué es tan increíble? Porque vamos a que se divide en tres: tres líneas de defensa. Las barreras, la piel, por ejemplo. No me, no me entra un bicho ni nada porque tengo la piel. Esto es un sistema inmune. Después hay un sistema, una vez que atravesas esas barreras en el conectivo, la inflamación, por ejemplo. Y después está el sistema más espectacular en cuanto a que es más asombroso. Pero ojo. La primera línea de defensa es la más importante. La mayor parte de las veces estoy sano por la primera. Por eso este primer video va a tratar sobre la primera y la segunda línea. Y los otros videos van a tratar sobre la tercera, que es compleja, hermosa, donde actúan los linfocitos. ¿Y por qué es loca? ¿Por qué es loca? Porque quiero que entiendas que ya tengo adentro soldados esperando que entre la porquería rara, extraña, el agresor que Vamos a llamar antígeno. Ya están esperando. Ya lo conocen. No es que entra y lo conocen. No, no. Adentro de mi cuerpo ya tengo células esperando ese agresor. Wow. ¿Cómo puede ser? ¿Que ya estén adentro? ¿Cómo lo van a conocer? Si nunca entró. Wow. Eso es lo loco del sistema inmune. Entre todas sus locuras. Imagínate los miles de posibles agresores que pueden entrar: sean virus, bacterias, hongos, lo que se te ocurra los miles diferentes que tengas una célula para cada uno de ellos, esperando adentro. Obviamente no puede haber muchas, si no seríamos toda una masa de linfocitos. Por eso, como hay poquitas, tenemos que esperar a veces 5 o 7 días para tener muchas y atacar. Entonces estamos 5 o 7 días hechos pelotas. Es una lástima que la computadora no me coincida la voz con la, con la... No sé por qué, porque está todo en orden, pero bueno, ya hago lo que puedo, ¿no? Bueno, bienvenidos entonces. En estos primeros videos vamos a hablar de la primera línea y la segunda línea de defensa. Y más adelante, en otros videos vamos a ver la tercera. Y en otros vamos a dedicarle un video al ganglio que amo, al ganglio linfático. Al vaso que... No, con el vaso... Me fascina la histología del vaso, con Z. El timo, está bueno, es un misterio el timo. Ahí adentro del timo hay algo espectacular. Hay unas células que le presentan todas las moléculas de mi cuerpo. Ay, no, no. El timo también es otro de esos órganos que dicen, sí, no, no puede ser. No, no puede ser. No, 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 puede ser. Bueno. Y este, vamos a hablar un poquito de amígdalas también. Eh, bueno, de todo lo que se llaman los órganos linfoides. ¿Estamos listos? ¿Todo? Arrancamos entonces. Espero eh, que la voz se eh, compagine. Vamos a hablar de qué es inmunidad. Inmunidad se asocia con resistencia, ¿no es cierto? Y trata un poco del latín libre de... ¿Sí? Cosas que te atacan. O sea, son todos los mecanismos que tenés de defensa contra qué. La primera cosa que me gustaría que anotes son todos los posibles mecanismos... No me gusta... Que esté la voz. Perdón, yo soy un obsesivo, ¿vieron? No me gusta que quede la voz separada. Me parece. A ver cómo queda. Ah, no queda tan fea. Bueno, sigamos. Basta, no te mires. Míralos a ellos, y a ellas, y no te mires, y no importa. Es que semejante camisa y todo para que quede todo desfasado, por favor. No es justo. Bueno. ¿Libre de qué? Vamos a ver, ¿qué cosas pueden entrar a tu cuerpo? Bueno, semejante momento, ¿no? <laughs> semejante momento, medio de la pandemia, ¿no? La puta que lo parió, perdón la mala palabra, pero vale. ¡Ay, está bueno porque ahora no se nota que no coincide mi boca con lo que digo! <laughs> Todo el resto lo voy a hacer así. Bueno, virus, por ejemplo. Miren. Ahí me encanta esa, esa microscopía electrónica, mírenla bien, porque cada puntito, miren, todo esto es una célula, ¿no? Miren el núcleo, calculen que este núcleo puede medir hasta 5 micrones, 5 o 6 micrones, ¿no? Miren, cada uno de estos puntitos de miércoles es un virus de la gripe, por ejemplo, virus de la gripe. ¿Sí? Vamos a verlo un poquito más grande. Ahí tienen el famoso dibujito. Este es el virus típico de la gripe con ARN adentro, bla, bla, bla. Bueno, y ahí se los mostré recién en una microscopía. Qué chiquitito. Y obviamente, ¿a quién tengo que traer? A la porquería del COVID. Eh, un virus que ya es mucho más grande que el de la gripe, ven, ronda los 120-160 micrones. Acá tienen una microscopía electrónica también espectacular. Acá tienen la membrana plasmática de una célula con microvellosidades Y acá tienen el desgraciado tratando de, de buscar un receptor, se llama AC2. Es un receptor, que está asociado a, a una actividad enzimática que ya van a ver en riñón. A, 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 es una enzima convertidora de angiotensina, un delirio porque es una proteína de membrana muy común. Está no solo en células de la nariz, del, del pulmón, en las células que hacen moco, en algunas células ciliadas, sino que está en corazón, está en, en, en donde en el sistema nervioso también. O sea, toda célula de mi cuerpo que tenga esta proteína que usamos normalmente para la vida es reconocida por el virus del COVID y de esa forma entra. Esta proteína y otra más, que no importa, no te voy a contar ahora eso porque ni siquiera sé mucho de eso. ¿eh? Pero es un virus también de RNA, muy desgraciado, acá lo tienen, miren qué bueno, que tiene estas especies a los costados, ¿no? Como de, no sé cómo llamarlas, ¿cómo llaman? Espinas, ¿sí? Y acá está hermoso como, como gira. Es un virus bastante grandote, 120, 160, bastante pesado, por eso está bueno usar estas porquerías para evitar que salga y contagie, porque en realidad ya sabemos bastante bien que se contagia a través de la saliva, a través de, de microgotas que liberamos cuando estornudamos, cuando hablamos, y así quedan y contagian. Otra porquería que nos vamos a cuidar muchísimo, esperen que me saque esto, son los hongos. Miren qué linda pata para chupetear. ¡Ah, qué asco! Hongos que son... Pucha, no sé si han tenido alguno. Piedra atleta, ¿quién no ha tenido, no? Eh, pero los hongos bajo de las uñas, que son tremendos para atacar. Hoy, se hoy hay unos, hoy muy buenos fármacos, pero la verdad que es un hongo que... ¡Oh, qué duros que son! ¡Qué maravilla! Los hongos vaginales, que son tremendos. Hay hongos en pliegues de piel. La verdad que son bichos súper resistentes y también pueden atacarnos, ¿no? ¿Qué otros bichos pueden atacarnos? Las bacterias maravillosas. Vamos a hablar de nuestras bacterias, porque recuerden que somos un frasco de células eucariotas y procariotas. ¿Eh? Eh, ahora lo vamos a ver. Un cambio de paradigma absoluto. Ya son bichos más grandes, muy antiguos. Acá ven una microscopía electrónica y miren esta célula y miren el tamaño. Piensen que un virus era este puntito, mientras que una bacteria ya es algo de, ven, de 0,5. Hay bacterias enormes de 5 micrones incluso. Pero en líneas generales son chiquititas, pero no tan chiquitas como un virus. Piensen que los virus están en el orden de los nanómetros, mientras que las bacterias ya alcanzan las micras. Entonces, esto que estás viendo acá son células invadidas por bacterias. ¿eh? Y acá tienen una microscopía electrónica de una bacteria con mucho aumento con su membrana y su pared celular. Ya van a ver que hay gran positivas, negativas, bla, bla, bla. No me voy a meter en bacterias, pero hay bacterias que son malísimas, mientras que hay otras que son bellísimas y que amamos y que vamos a hablar un poquito en un ratito. Obviamente otros bichos. Una de mis mejores amigas trabaja en estos que se llaman protozoos. Sí, este. No me gusta que la computadora no coincida mi voz. Miren, no, cada vez anda peor. Me está poniendo muy nervioso. Esperen que voy a probar. Tengo una idea. Ahí vuelvo, ahí vuelo. Bueno, esperemos que ahora funcione mejor. Le bajé la calidad un poco al video. A ver si lo logro. Bueno, los protozoos ya son bichos eucariotas, tienen núcleo, tienen organelas, son una obra de arte. Acá tenemos el Trypanosoma cruzi, el del Chagas. Miren qué hermoso al lado del glóbulo rojo. Son bichos increíbles, increíbles. Una de mis mejores amigas trabaja con una, una con la enfermedad del sueño, que es otro parecido al Trypanosoma cruzi, y ya son bichos muy interesantes y lamentablemente eh, muchos de los países eh, que nos rodean, tienen todavía enfermedades producto de los protozoos. Son maravillosos, porque viven cambiando su membrana. Entonces el desgraciado cuando tu sistema inmune lo reconoce y viene a atacarlo, ya cambió la membrana. ¿no? Son obras de arte increíbles los protozoos. Tienen cilias. ¿Qué otros bichos eh, pueden atacarnos? Eh, que a mí me gusta... Parásitos. Ya los parásitos son enormes. Acá tenemos los nematodes. Eh, yo tenía muchos de chicos, no saben, de chicos tenía un montón. No lavaba bien la fruta y vivía, vivía con parásitos y mi mamá tenía que dar fármacos para liberarlos. Este, los perros son muy... Mírenlo, acá arriba mío, miren lo que tamaño enorme con células, ¿no? A los costados. Ahí tienen neosinófilos apoyados en el parásito. Son enormes estos nematodes, ya son multicelulares, muy maravillosos también, pero tenemos un sistema también de defensa para ellos, ¿no? ¿Qué otros bichos pueden y qué otras cosas? Células extrañas. Acá vemos arriba, ¿qué es una célula extraña? Claro, los trasplantes. Cuando nos donan un, un órgano o cuando nos donan sangre, ahí la tienen a los glóbulos rojos y vimos los factores, el grupo A, B, el cero, el RH, ¿qué pasa cuando no coincide? Lo atacamos. Cuando Para el cuerpo son células extrañas, salvo la córnea que. El trasplante de córnea queda fuera del sistema inmune porque no tiene irrigación. Entonces, la córnea puede ser de cualquiera, pero el resto de los órganos, cuando nos trasplantan, entran a la circulación sanguínea y con la circulación sanguínea llegan los soldados que dicen: ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? ¡Atacar! Y en pocos días pueden dañar un órgano. Maravilloso. Incluso es rarísimo, pero a mí me gusta contarlo porque me gusta contarles cosas locas. Hay mujeres que consideran a veces extraños algunos espermatozoides y otros no. Entonces, si cambian de marido, quedan embarazadas porque, bueno, tenían a veces rechazo contra los espermatozoides de su pareja. Rarísimo. Esto es una rareza absoluta. No lo tomen como, ah, re común. Bueno, ¿qué otra cosa? También tu sistema inmune, me encanta esto, va a atacar a células tuyas que se enloquezcan, que se transformen. Ejemplo, cuando se transforman en células tumorales. Por lo tanto, tu cuerpo también debe estar preparado a atacar células que se comporten mal, que fallen, no, que se transforman en células tumorales, por ejemplo. Y con todo este miércoles también del HIV se vio que el HIV es una enfermedad que mata un tipo celular que ya vamos a conocer, que son células de unos tipos de linfocitos helper, ayudantes, que son increíbles. Entonces te dejas sin defensas específicas y se empieza a observar que aparecen tumores que son rarezas. O sea, se empieza a ver que en realidad nuestro cuerpo falla mucho más de lo que creemos, pero nuestro sistema inmune lo mantiene a raya. Por eso no hay que estresarse porque recuerden que cuando hay mucho estrés se inhibe el sistema inmune. Entonces, ojo, después de mucho estresazo puedes llegar a tener cáncer. ¿Se entiende? Porque mientras su sistema inmune funcione bien, esa célula tumoral será destruida. Pero si vivís con estrés en este mundo tan hermoso que nos rodea, Siempre con actividad simpática, prepárate para pasar un mal momento porque tu sistema inmune falla contra células tumorales. ¿Qué más? También nuestro sistema inmune ataca moléculas químicas que producen muchas de estas protozoos, bacterias, eh, muchos de estos bichos, una vez que se meten en nuestro cuerpo, liberan moléculas agresivas que también son atacadas por el sistema inmune. ¿Está bien? También pueden ser moléculas extrañas. Para nosotros, algunos alérgenos. Hay gente que es alérgico contra moléculas del kiwi, contra algún, el polen, Uy. contra. ¿Se entiende? Ese tipo de sustancias que no serían extrañas, pero para algunos cuerpos lo son. ¿Queda claro ahí? Entonces, acabamos de ver que tu sistema inmune debe ser capaz de reconocer cosas tan pequeñitas como un puto virus. Acá estamos en el medio del COVID. Tan enormes como células, como protozoos, como nematodes gigantes. Vamos entonces a conocer la maravilla absoluta del sistema inmune, pero no nos olvidemos que va a atacar cosas de afuera, ojo, paren, y de adentro. Queda claro, y a veces enloquece el sistema inmune y de golpe dice, "Y esta mielina ¿de quién es?" y la ataca y tenés un autoinmune. Da puta Hoy estoy medio como mal hablado, perdone, pero para despertarlos. Y genera una enfermedad autoinmune. A veces falla, como todo en el cuerpo puede fallar, como tu auto puede fallar, el sistema inmune puede fallar y hacer enfermedades autoinmunes, que en general ocurren, vamos a ver, cuando sos más grande. Es raro que haya autoinmunes en, la, en los niños. Y también a veces se asocian con el estrés. Mm, mm, bueno, ya sabemos, terminemos esta idea. A microbio se le dice a toda la porquería extraña que puede entrar. Es un término así como. Eh, eh, como decir alta camisa. ¿ven? Es un término que se usa acá en Argentina ahora. Alta camisa para decir qué linda camisa. ¿Mm? Microbio es un término así, como generalista, que eh, este, se le dice a todo lo extraño que puede entrar. Bacterias, protozoa, todo le dice microbio. Pero piensen que, en general, miren. Qué bueno que está el ejemplo. Si un virus tuviera el tamaño de una pelota de tenis, una bacteria sería media cancha de tenis y una célula eucariota sería como un estadio de fútbol. Un poquito exagerado, pero me gusta, me gusta, me gusta la. Ya lo vimos igual con la microscopía electrónica, ¿no? Y acá vemos este gráfico. Ya lo di, ya lo di. ¿En eh... qué tema lo di hace poquito? Hace poquito lo di. ¿Qué es exterior? Ah, cuando vimos glándulas endócrinas, pero capaz que algunos no lo vieron. Acá ocurre algo muy, muy interesante. Porque en general, cuando vos le decís a una luna a una alumna, ¿qué es exterior? piensan en la piel. Y ahí me, agarra, me dan ataques de locura. ¿Por qué? Porque el exterior no es solo la piel. Esta sería la piel. Imagínense que todo este cuadrado son ustedes. Todo esto sería la piel, que son solo dos metros cuadrados. Que es una flor de barrera, ¿es cierto? Pero. Todo tu tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, también es exterior. Todo tu sistema respiratorio es exterior. La conjuntiva y la córnea de tu ojo es exterior. El oído externo, el oído medio, es exterior. Eh, todo el genital es exterior. No nos olvidemos que todo lo que es... Las porquerías que nos atacan entran por cualquiera de estos lugares. Fíjense, el COVID sobre todo entra por la vía respiratoria. Nos contagiamos más por vía respiratoria que por otra vía, más, más que por digestivo o genital. El COVID se contagia por vía respiratoria. Ay, no te puedo creer. Ay, qué susto. Pensé que no estaba grabando. Ah, ah. Se me paralizó el sistema inmune del susto. Este, así que acuérdense la primera línea de defensa es todas las barreras, todos los epitelios que cubren las luces de nuestro cuerpo sean los, sobre todo sobre todo piensen los 250 metros cuadrados. a ver se dan una idea dos manzanas y media de superficies mucosas es impresionante 80 metros cuadrados de superficie respiratoria. me encanta esto. Tenemos más de 300 metros cuadrados al lado de... Por eso cuando un alumno te dice, ¿qué es, la, ¿qué es el exterior del cuerpo? La piel. La piel son dos metros, querida, querido. No. Más de 300 metros cuadrados de superficies externas tenés en el reproductor, en el respiratorio y en el digestivo. Todo lo que llamamos superficies llenas de moco. Mucosas. Porque tienen moco. ¿Queda claro? Eso es exterior. Entonces, todo este primer sistema de defensa va a estar ahí. O sea, tenemos el agresor acá. Eh, arriba de la piel, se metió por el respiratorio, se metió por el tibo digestivo que comes rápido no masticás, se metió por el genital, en el acto sexual, se, o oh, no, porque te limpiaste mal, te limpiaste mujer desde el ano para adelante y te metiste crisquia coli de la materia fecal en tu vagina, o el varón que no se cuidó y un uso profiláctico y, no sé, tuvo una penetración anal, por ejemplo, y se contagió también Escherichia coli por el, por el pene. Queda claro, este, todo esto son superficies externas, por favor. Y de ahí pueden entrar. Por lo tanto, la primera línea de defensa es la más importante de todas. Y es la que más usamos. Por eso, fíjense que les puse la más usada. ¿bien? Y por eso yo me dedico un buen rato a repasarlas, porque es... Un repaso de histología. Maravilloso. No se puede ver rápido. Porque es una obra de arte. ¿Mm? Así que le vamos a dar inicio. Recuerden, por favor, exterior no es solo la piel. Por favor. Yo creo que quedó claro, ¿no? Por eso es importante masticar bien. Ahora vamos a ver por qué es importante respirar por la nariz. Porque la nariz tiene todo un sistema de defensa espectacular. La boca no. La boca no. Igual el COVID entra por la nariz, lamentablemente. Pero otros bichos no, ¿eh? Este, la piel, mantenerla limpia. Limpia, sana, no con jabones bactericidas. Bueno, vamos a ir charlando. Vamos. Ahí vamos. Vamos a lo que más amo. Ese gran cambio de paradigma absoluto. Las bacterias que tenemos buenas viviendo. Miren qué bueno ese dibujo, me encanta. Me corro porque me encanta. Ay, me voy a correr de este lado. Acá quedé en el medio. Porque este dibujo me encanta. Miren qué bueno que está. Ah, qué lindo. Todas las bacterias saltando en nuestra boca, es cierto. Tenemos esta maravilla de 10 a la 14 bacterias procariotas en nuestro cuerpo. Un 10 con 14, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bacterias viviendo sobre nuestra piel, en nuestro tubo digestivo, nuestro genital en nuestro sistema respiratorio, incluso adentro de los tejidos. Se han encontrado bacterias en el tejido conectivo, se han encontrado bacterias adentro del sistema nervioso, te lo juro, te lo juro, impresionante. Vivimos con bacterias y convivimos y evolucionamos con ellas y son fundamentales como método de defensa. Fíjense, yo me voy a pesar, ahora estoy casi en 100 kilos, cada vez más parecido a Papá Noel, no solo con la barba, ¿sí? Así que me voy a hacer unos pesos ahora en diciembre para la Navidad. Vamos todavía, me voy a hacer unos pesos de Papá Noel, miren la panza que tengo. Chachara, 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 chachara. Pandemia. ¿Sí? Bueno, pandemia y trabajo virtual. Estoy todo el tiempo armando materia, sentado, dando clases. Bueno, las bacterias pesan 2 a 3 kilos de mi peso. Cada vez que me peso tengo 2 a 3 kilos de bacterias. Ven que no somos solo eucariotas. La verdad, la histología hoy es célula eucariota y procariota. Por eso me encanta este tema, porque los libros de histología tienen que cambiar. Somos células eucariotas y procariotas. O sea, ¿qué estudia la histología? Tenemos que meter las bacterias como parte de un capítulo de un libro de histología. No pueden quedar afuera, es una bestialidad. Eh, eh, fíjense, el 10% de nuestras células son solo humanas. O sea, si dejamos afuera los glóbulos rojos, por eso no me gusta mucho. Este, si dejamos afuera, solo el 10% de mis células son eucariotas. El 90% son procariotas. Si agregamos a los glóbulos rojos, acuérdense que en una gotita miserable de sangre había casi 5 millones de glóbulos rojos. Claro, acuérdense que son células de 8 micras. muy chiquititas. Pero si considerás a los glóbulos rojos, ¿no? el 50% de nuestras células son eucariotas clásicas, que vienen de papá y mamá, ¿no? De la unión del. Espermatozoide con el ovocito y el resto son procariotas. Y todo el tiempo los generamos, ya vamos a ver que los adquirimos dónde, porque se los voy a contar ahora, que es una parte que este, lo tenemos que saber y mucho. ¿eh? Eh, tenemos millones de, de especies de bacterias diferentes, millones de genes bacterianos diferentes eh, y no hay nadie con el mismo microbioma. Esperen que me corro, así no les tapo. ¿Sí? No hay nadie con el mic microbioma, se le dice a toda esa fauna microscópica de bacterias. No hay nadie que tenga el mismo microbioma que otra persona. Y fíjense esta frase que me encanta. Léanla y yo. encanta. Porque en general es armonioso. Empieza a no ser armonioso por el estrés. Por la vida diaria, por la mierda que comemos, que matamos la flora, eh, porque nos lavamos con jabones bactericidas, por toda la porquería que eh, agredimos a nuestra pobre flora, porque si no tendríamos una armonía hermosa y perfecta. Entonces, y acá miren de dónde salen estas bacterias, por eso me encanta dar esto, por si no se los dije, porque es parte fundamental del sistema inmune. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entender que estas bacterias ocupan un lugar y no dejan que se metan ni hongos ni otras bacterias. Es como una casa. Cuando hay gente no es tomada por otra persona. En cambio, cuando queda vacía, ¿entiende esta maravilla? Tenemos bacterias por todos lados, en nuestra piel, en nuestra boca, todo, que no dejan venir otras bacterias. No, para que estoy yo loco, salí. ¿Y de dónde vienen esas bacterias? Vienen, este es un trabajo bastante reciente que me partió la cabeza y dije, ¿cómo puede ser que no lo conozca todo el mundo? Bueno, fundamentalmente la gran parte de nuestra flora bacteriana del tubo digestivo ocurre en el parto y entra desde la vagina. Y baña nuestra piel, la flora vaginal es fundamental para la primera flora de bacterias del tubo digestivo. Los partos por cesárea son muy malos. Incluso han encontrado una relación directa en trastornos de déficit de atención, hiperactividad y autismo con partos por cesárea. ¿Por qué? Porque no les podría contar ahora, pero la flora bacteriana es fundamental para el desarrollo del cerebro y para la función del cerebro. Por lo tanto, tener un, desde el nacimiento una flora incorrecta podría hacer que ese cerebro se desarrolle mal, te lo juro, sí. ¿Mm? Acuérdense que esto no funciona bien si esto no funciona bien. Somos... Un pan, una Pandora, un planeta Pandora perfecto, conectado, vieron a Avatar. Por lo tanto, si nuestro primer sistema nervioso y su flora no funciona bien, esto tampoco. Vamos. Y en esa relación maravillosa que están teniendo es fundamental el parto normal. Y se ha encontrado que el parto por cesárea podría alterar la flora. Que no solo ocurre ahí, sino que va a ocurrir Fundamentalmente durante los primeros años Con lo que comes, con, lo, con la comida sana Con jugar, con tocar, con correr Con meterte cosas en la boca Con lo que ocurría antes Antes éramos mucho más sanos Porque te dejaban agarrar a todo Todo, hay que lavar al nene, hay que no toque nada Lavarlo, y todo, llenamos la casa de espadol no Y hay, no hay bacterias, pobre, y esos chicos no tienen nada de defensas Salen a correr y se, se ensucian, la madre los limpia con cepillos. Ya vimos en piel esta vergüenza absoluta de esta nueva era donde limpiamos tanto a esos niños y niñas que no adquieren una buena flora. Antes se jugaba en la tierra, se salía al jardín, se tenían animales y bueno, hacías una flora espectacular. Ahora con toda la porquería del mundo de vivir en un departamento encerrado, de que no juegues con otros niños, hace que toda la flora que tenemos que generar para tener una vida sana y un primera línea de defensa espectacular no exista. Entonces, el parto por cesárea es un desastre. Hay una gran cantidad de flora que entra por la lactancia materna, ¿Eh? el primer calostro y la leche materna agrega un montón de flora bacteriana al tubo digestivo. Por eso es tan bueno la lactancia materna y que sea larga y sana. ¿Mm? Este, pero bueno, han encontrado fallas en la flora y asociación con asma. Con obesidad, con trastorno de física de atención, incluso con alergias y falla del sistema inmune. Este trabajo, si alguien lo quiere, después lo pongo abajo. ¿Vieron que cada vez que subo un video a YouTube, abajo está la bibliografía, la voy a poner? ¿Eh? Maravillosa. Entonces, basta de usar tantos jabones bactericidas. Una cosa es con el COVID, que vengas de la calle y te lavas las manos, obviamente. Obviamente. Y otra cosa es que todo el tiempo estés lavándote con jabones bactericidas y matando tu, flor, tu propia flora. Nos vamos al otro extremo. ¿Mm? Por eso están cada vez más famosos los probióticos, los prebióticos, toda esta nueva alimentación que mejora la flora y que está muy buena. Fíjense, acá les puse eh, un ejemplo, porque vamos a verlo, la flora de la vagina es una de las más importantes porque produce el pH ácido de la vagina, que evita que entren hongos, que entren bacterias, que entren parásitos. Y se altera, miren, con antibióticos, obviamente. Esta gente que estamos tomando antibióticos por nada. Pase, ay, me siento mal antibiótico. No, cuando vos tomas un antibiótico, estás reventando tu flora. Antibiótico, antibacterias. ¿Quiénes? ¿no? no solo malas, matan los tuyos también. Horrible el antibiótico. Tremendo, el antibiótico es uno de los grandes dramas de la humanidad. No, no el antibiótico, ¿sí? Obviamente, ojo con las duchas vaginales, es lo mismo. El tabaco altera tu flora, el exceso de higiene altera la flora, ¿Sí? geles con pH, los anticonceptivos hormonales, obviamente el estrés altera tu flora. Bueno, el semen en la vagina también, el semen es a veces agresivo, pero eso bueno, se arregla. Este, pero yo les marqué algunos ejemplos que ocurren en la flora vaginal, pero también ocurren en tu cuerpo. ¿No? El hecho de no jugar, de no tomar contacto con la naturaleza, con la, con la tierra, con los árboles, con los animales, con la vida. ¿No? El hecho de, de, de comer cosas sanas, que no estén llenos de productos químicos de mierda que estamos comiendo. Todo eso hace que cada nuestra flora sea peor. Y es fundamental, es la principal primera línea de defensa. Esas bacterias cuidan que no entren otras bacterias y otros virus. Son y otros hongos. Maravillosa, por eso empecé dando bacterias porque tenemos que volver a la vida natural, tenemos que volver a cuidar y amar nuestras bacterias. Le estoy dando unos besitos a algunas hermosas. Yo te quiero, sí, sí, te quiero, sí, sí. ¿Se entiende? Por favor, primera línea de defensa. ¿Qué otra cosa vimos? Fíjense, recuerden cuando vimos tejido epitelial, ¿Qué, ¿cuál era la maravilla del tejido epitelial? Que se vivía por mitosis, era el tejido que más. Velocidad de mitosis tiene. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con las superficies por donde pueden entrar microbios, si se empieza a meter un microbio, la mitosis hace que se libere la célula para afuera. Entonces, si se metió en una célula y quiere entrar al conectivo, adiós célula, voló la célula con el virus. Incluso las neuronas olfatorias que toman contacto con el exterior y que podrían, con sus axones, por flujo, anterógrado, llevar un virus desde la región respiratoria hasta el cerebro, porque llegan hasta el cerebro, mueren y se reemplazan. Maravillosa. Por las dudas, tanta barrera hematoencefálica para que de golpe pongas una neurona en contacto con el aire que pueda agarrar un virus y llevarlo por el axón al sistema nervioso. Por lo tanto, esas neuronas mueren también. Mirá qué bueno que está. Entonces, la alta tasa mitótica típica de los epitelios es otra de las maravillas absolutas de la línea de defensa. Es más, incluso estos epitelios que reciben rayos UV y pueden generar células timorales, también son liberadas por mitosis y apoptosis. Si se muere por apoptosis, se libera. También esas células que toman contactos con químicos tóxicos que podrían alterar su ADN y mutar, se liberan. Vamos, se entiende qué bueno que está, ¿no? Este, piel gruesa y obviamente también es otra característica. Si la piel es muy gruesa, sobre todo en los lugares que usamos para pisar o agarrar, es más difícil que entren bacterias, virus, hongos. La transpiración, el sebo también, recuerden que la transpiración es ácida y el sebo de células muertas también es bactericida. Recuerden la maravilla del sebo, de la cera del oído externo. El otro día vimos oído, todavía no grabé el video, pero la cera del oído es bactericida. Por eso, esto de estar pasando hisopos y limpiándote la, la, la oreja. Estamos de la gorra. Si no entra el dedo, no entra el hisopo. No entra, mamá. No le limpies adentro el oído al nene. No, no, no. Paremos con toda esa propaganda de miércoles que nos hizo limpiar desde acá hasta la cola continuamente, como si fuéramos enfermos y produjéramos feos olores y cosas horribles. Hace que cada vez estemos más enfermos. Entonces, la transpiración, el sebo, los pelos, los, cada folículo piloso, esto lo vimos en piel, cada, es maravilloso, cada folículo tiene un axón. Tienen que... Tiene un axón. Por lo tanto, cuando un insecto camina sobre tu piel, que podría picarte por ejemplo una vinchuca, al mover tus pelos, vos haces, ¡ay, salí, vinchuca de miércoles! Por eso en general te infectan a la noche cuando dormís y no la sentís. Pero cada uno de tus pelos, tóquenselos, que me pica la nariz para variar toquen un pelo con la virome y van a ver que mueven un pelo y lo sentís eso te permite detectar pulgas ladillas bueno las ladillas se agarran las guachas y quedan ¡eh no me voy! pero en líneas generales cualquier insecto cualquier organismo pequeño que quisiera atacar tu cuerpo mueve tus pelos y eso hace que hagas fuera bicho fuera bicho maravilloso primera línea de defensa y obviamente, arriba de la piel, miren qué maravilla, la flora bacteriana. Miren qué buena que está esa imagen, me encanta. Esa es mi piel. Sí, dasco, da pero no. Esta flora bacteriana come sebo, por ejemplo, y produce ácido láctico y hace que se acidifica mi superficie de la piel. Entonces, no va a permitir que surjan hongos. Hay gente que no se agarra nada. Nada, nunca, no se agarra un hongo, nunca se agarra nada con su piel. Hay gente que vive con hongos en la piel, porque claro, se debe pasar 40 jabones, se debe limpiar 40 veces el día, y bueno, obviamente cualquier honguito que vuela por el aire se lo agarra. Y sí. Jodete, ¿para qué te lavas tanto si somos una obra de arte? ¿Sí? Entonces, fíjense otro gran ejemplo: los pH ácidos. Vieron que el pH va de 1 a 2 a 14. ¿No? Siendo el 1 súper ácido, eh, pH 13 sería el ácido clorhídrico, creo, que es súper ácido, quema la lavandina. Y pH 14 es un pH muy básico, también es muy agresivo. No cualquier animalito puede soportar, sobre todo los pH ácidos, queman. Por lo tanto, mirá qué bárbaro. La vagina tiene un pH de 4,5 a 5. Ya vamos a ver cuando veamos reproductor. Casi todos los espermatozoides se mueren ahí, quemados. Por eso vamos a ver qué bueno el flujo vaginal. El flujo vaginal va a salir con un pH básico, eh, neutro, para limpiar la vagina. Pero el flujo vaginal solo se produce si la mujer está excitada. Si la mujer está estresada, el semen al entrar a su vagina muere casi todo y no logra embarazarse nunca, claro, si lo mata. Por eso, cuando estamos estresados, cuesta más un embarazo, entre otros lugares, ¿no? Maravilloso, porque si la vagina está ácida, mata a todos los espermatozoides de la pareja. Por más que se coagulen, que ya vamos a ver cuando reproductor. El esforcitor no es tonto, ya viene, va a salir con una cápsula protectora del pH ácido vaginal, ya van a ver que me encanta. Entonces, pH ácido vaginal, pH gástrico, 1,2, mira qué bueno que está. pH de la piel, que ya te conté, hecho por las bacterias, el sudor, el sebo. Fíjense este pH maravilloso. Piensen, lo vamos a ver en tu digestivo, pero me gusta darlo ahora que vamos a tener mucho moco, sobre todo en el respiratorio. Y ese moco que atrapa las bacterias porque quedan en el moco, ¿quieren verlo no? No. Eh, todo el moco de la cavidad nasal, todo el moco del sistema respiratorio, gracias a las cilias, va cayendo a tu esófago. Hay unos libros que dicen que comemos un litro y medio de moco diario. Ahí le agregué un poquito más. Ahí le agregué un poquito más. eh. Un litro y medio de moco diario comemos. Y cuando lo tragamos por las cilias que lo tiran adentro del esófago, por la epiglotis, al caer adentro del estómago, el estómago lo quema. Quema el moco, quema las bacterias, quema los virus que traían el moco. Queda claro que maravilla. Solo largamos moco hacia afuera por la nariz cuando hay un exceso de moco, por algún problemeta, cuando nos sonamos la nariz, o cuando se nos queda trabado el moco acá y a veces <laughs> y lo tiramos para afuera. Pero si no, lo normal es que se moco por las cilias de la cavidad nasal. Para atrás y de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos que van subiendo el moco lo van tirando al digestivo. Y en el digestivo lo quemamos. Maravilloso el estómago, que tiene esa gran función del pH ácido, no solo de romper los alimentos, sino de romper. Piense que ustedes se le están poniendo gotitas de lavandina a los alimentos para limpiarnos del virus. Esto está haciendo el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. ¿A dónde viene algo muy interesante que me gusta contarles ahora? Que dura, estamos comiendo estresados y masticamos poco. Si masticas poco, haces pedazos grandes. Imagínate que si yo comía... Y ya, mira que hay gente que hace... ¡Aaah! Y ya comió. Yo soy así, ¿eh? Soy de un desastre. Yo soy un desastre. Yo comía con una amiga nutricionista que trabajaba conmigo en una universidad. Y yo terminaba de comer y ella todavía estaba por menos de la mitad. Comía... ¡Ah! Entonces vivo teniendo algún problemita digestivo Obviamente Ella nunca ¿Por qué? Porque si yo como y no mastico bien Hago pedazos tan grandes que caen al esófago Imagínate este pedazo Que en su interior tiene bacterias Imagínate que me acabo de comer una hamburguesa de McDonald's Y el chico que la hice fue a hacer cacona Y no se lavó las manos Entonces hizo la hamburguesa Y me acabo de comer la hamburguesa con Escherichia coli Porque está mal cocinada, lo que sea entonces, ¿qué pasa? La esquerica coli queda en el pedazo de la carne. ¡Qué comida! Entonces, cuando cae el estómago, la acidez del estómago empieza a digerir el borde, pero es tan grande el pedazo que no llega hasta dentro de todo. Y sigue al intestino delgado donde ya no tengo. A phs y ahí me enfermo. La importancia de masticar con cuidado, de hacer pequeños pedacitos. Cuanto más matiques más pequeños serán los pedacitos y más posibilidades... Dale, de, ¡Ay, déjame dibujar! Más posibilidades tendrás de que tu acidez estomagal haga mierda todo. Ahí la importancia de masticar, porque vamos a ver que la saliva también es maravillosa, tiene moléculas de defensa. E incluso los dientes que rompen, pueden romper bacterias. Cuanto más mastiques, mejor será. Mejor será. Tu defensa. Y acá me encanta. Esperen que me corro para mostrarles esta. Oh, no, yo no. Tienen que, esto que están viendo ahí es el epitelio de la vagina. Fíjense, que ya lo vamos a ver cuando veamos eh, genital femenino, pero aunque no lo puedan creer, ¿ven que estas células están como vacías? El citoplasma es vacío. Bueno, aunque no lo puedan creer, en el interior de esas células. Las mujeres juntan glucógeno. Te lo juro por Dios, sí. Ahí, estas células se van llenando de glucógeno y cuando van muriendo y se descaman liberan el glucógeno acá. Ay, ah, entonces ¿qué tenemos? ¿La vagina dulce? No, 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 no nada que ver. No penséis esas cosas, nada que ver. Lo que sí ocurre es que ese glucógeno, por eso amo esto, amo nuestro cuerpo. Ese glucógeno es agarrado por estas bacterias que estás viendo acá en microscopía de barrido, se llaman Lactobacillus acidophilus, que viven normalmente en, en tu vagina, que agarran el glucógeno, lo rompen y hacen ácido láctico, y con eso hacen el pH ácido de tu vagina. O sea, fíjense, la vagina y la bacteria evolucionaron juntos para defenderte. Ellas viven ahí, comen tu glucógeno y te dan ácido para defender la entrada de microbios a tu vagina, maravilloso. Pero cuando esas, esas bacterias son dañadas por geles lubricantes, por duchas vaginales, por el estrés, hace que al morir estas bacterias, ¿sí? entren cándidas, entren eh, hongos, entren eh, ahora no me saben protozoos, entren, las cándidas son hongos, entren este, ¿qué más? Hay los otros que ahora no me puedo acordar todos los bichos tricomonas que son loquísimas, son protozoos horribles y tenés unas vaginitis que arden, que huele mal la vagina. Lo normal es que esa flora viva con vos. Por eso me, me gustó mostrarla por si no ven el, el de reproductor femenino. Queda claro esto, no les gusta, es hermoso. Por otro lado, miren qué bueno lo que tenemos, todo al primera línea de defensa. No me digan que somos una obra de arte. Tenemos una enzima se llama lisocima que rompe paredes bacterianas, sobre todo las bacterias gran positivas. O sea, flotando en nuestras lágrimas, en nuestra saliva y en nuestro sudor, tenemos enzimas que rompen paredes bacterianas. Por eso está bueno masticar, porque cada vez que metes saliva, rompes bacterias. La saliva maravillosa. Por eso van a ver que en general, no te digo, la saliva tiene de todo. Esperemos que esperen a ver el, el, el capítulo de tubo digestivo. Pero si tenés un perro y ve una herida, va a ser que lo primero que va a hacer es lamerte. En muchas tribus, los indígenas lamen las heridas. Eso no significa que sea bueno. Pero la saliva no solo tiene enzimas bactericidas, sino tiene moléculas que generan factores de crecimiento. No sé si te has lastimado la boca lo rápido, lo rápido que se cura. Bueno, esa lágrima que cae por tus ojos no solo cuida tus ojos de bacterias, sino que se mete en tu tubo, en tu sistema respiratorio, a través del conducto nasolacrimal, y cada vez que respiras, inspiras, humedeces el aire de agua y de lisosima. Por lo tanto, también tus lágrimas protegen tu respiración. Aplauso. Esperen, esperen, que esto vale la pena, un aplauso. ¿Se entiende esta maravilla? La lágrima limpia los ojos. Lo lubrica, los deja húmedos, alimenta las células de la córnea, de la conjuntiva, pero además la lisocima que cuidó tu ojo, la que no usaste, se mete por el costado del ojo, va adentro dentro de tu nariz y cada vez que inspiras, generas un vapor con la lágrima que se mete a tu, tu sistema respiratorio y te protege. Obviamente cuando lloras, Está el exceso de lágrimas que caen para afuera, cae por tu nariz. Pero lo normal es que ahora estén entrando lágrimas todo el tiempo. El ojo produce lágrimas siempre. Hay, hay algunos casos donde se tapan estos conductos y la lágrima cae todo el tiempo para adelante. ¿Eh? Hay muchos caniches que tienen esto. Bueno, moco. Amo los mocos. No es para comérselos, ¿no? Pero digo, el moco es maravilloso, es fisco elástico. Entonces. Miren esto, que no está mucho en los libros y es maravilloso. Cuando vos haces la técnica histológica, el moco vuela a la miércoles. Es muy raro que a veces quede una capita miserable en la tráquia por ejemplo. Pero el moco vuela porque es agua. Entonces, con los alcoholes se vuela la mierda. La mayor parte del moco es acuoso. Pero miren la cantidad de moco que tenemos cubriendo, por ejemplo, el epitelio intestinal. Miren, puede llegar hasta 300 micrones. Piensen que esta celulita ¿sí? es muy pequeñita, Miren toda la capa de moco que hay, entonces todas las bacterias van quedando acá arriba, a veces con lípidos, a veces se hacen gotas de aire. Estamos, todas estas células producen moco y glándulas que producen moco y este moco atrapa bacterias, atrapa virus y es el moco que sigue por tu tubo digestivo y lo defeca. Vamos a agregarle algo más al moco cuando veamos sistema inmune. Al moco le vamos a agregar algo para hacerlo mejor aún, pero el moco es duro, es viscoelástico ¿eh? este, y además se mueve gracias a las cilias o al peristaltismo propio del tubo digestivo. Maravilloso y se libera por las heces, cuando escupís, bueno, etcétera, ahí todo lo tienen. Pero el, el moco es maravilloso y es una línea de defensa espectacular, hay moco en la vagina en el cuello, en el útero, en el cuello del útero, en las trompas. Hay moco en todo tu sistema respiratorio. Hay moco en todo tu sistema digestivo. Hay moco en la conjuntiva y en el ojo. Además de lágrimas tenemos moco también. ¿Sí? Moco en el oído medio, no en el externo. En el medio está lleno de moco. Hay moco por todos lados defendiéndonos. En los senos, en los senos paranasales tenemos moco. El moco es maravilloso. No nos olvidemos nunca de la importancia del moco. ¿Mm? Este, ¿Qué más? Falta poquito, pero es hermoso esto. Tenemos además unas proteínas muy antiguas que se llaman defensinas. ¿Qué hacen? Les juro, la, ahora les voy a mostrar quiénes producen defensinas. Casi todos los epitelios liberan defensinas a los mocos y al exterior. ¿Qué hacen las defensinas? Son péptidos pequeños, o sea, proteínas muy pequeñas que tienen regiones... Anfipáticas, o sea, no polares, que miren qué bueno, esta sería la defensina, esta roja. Se mete en la pared de la membrana bacteriana y como se mete para adentro y hace agujeros y perforan las bacterias, incluso algunos virus también. Alteran algunos virus también. Las defensinas están muy de modas. hay defensinas, por ejemplo, contra el virus de HIV en la saliva. Por eso está buena, eh, la saliva de la boca tiene que ser espesa, no puedes hacer el amor con eh, miedo, porque cuando hay miedo, cuando hay estrés, no hay saliva, te queda la boca seca. Entonces tenés menos defensas, queda claro, ¿no? Entonces estas defensinas son proteínas pequeñas, péptidos, que perforen paredes bacterianas y que también parece que alteran a los virus. Acá les pongo todo un ejemplo, hay muchos tipos de defensina, defensi, defensinas, este, las que me interesan ahora son las que ocupan las barreras, las que se liberan con epitelios. Y acá tienen los nombres. No me importan ahora, pero quiero que lo lean para que vean qué impresión. ¿eh? Las lágrimas tienen defensina, la piel tiene defensina, la boca tiene defensinas. ¿Y qué hacen esas? Perforan paredes bacterianas, se meten y hacen poros y se escapan los líquidos de las bacterias y las matan. ¿Eh? Bueno, terminando la primera línea de defensa. Que eran todo lo que está fuera. O sea, el bicho estaba acá. Acá afuera. Fuera de los epitelios. Ahora, ¿cuál es la segunda línea? ¿Qué pasa cuando el bicho cruza el epitelio y llega al tejido conectivo? O sea, la segunda línea va a estar en el tejido conectivo. Esa va a ser la segunda. Que ya la conocés, porque la vimos en tejido conectivo. La vamos a repasar. Ahora, las bacterias, los virus las sustancias extrañas, una inyección que te metieron, un tatuaje, el oro de un anillo, de un aro. Se perforan y entra el conectivo, el metal del aro, todo eso sustancias extrañas, virus, bacterias, tierra, mugre, parásitos, el tripanosoma cuando te pica la vinchuca que te tira ¿Eh? La, la, la secreción cuando te rascas, perdón. Es que cuando te rascas el epitelio metes al tripanosoma dentro de tu conectivo. Segunda línea de defensa, tejido conectivo. Vamos a hacer un parate. Terminamos este video acá. ¿Se entendió? Les dejo muchos besos a todas sus bacterias, a sus a su pH ácido. Cuídense mucho. Nos vemos en el segundo video.